sabem que l'estat vegetatiu i l'estat de mínima resposta és una de les situacions clíniques més greus i més problemàtiques en molts aspectes, tant des del punt de vista sanitari com social i, òbviament, familiar. Tots sabem també el que implica l'estat vegetatiu, és aquella situació en què, tot i que el pacient és capaç de mantenir el ritme, som vigília, i eh, d'alguna manera doncs, la freqüència cardíaca també respiratòria, no hi ha en aquesta situació, no hi ha una consciència del propi pacient d'ell mateix, doncs, del món extern que l'envolta, ni tampoc és capaç de respondre a determinats estímuls ambientals i no pot comunicar-se. De totes maneres, eh, els recents estudis ens parlen que hi ha un percentatge Bastant, bueno, un percentatge determinat doncs, de pacients que són capaços de tenir o de mantenir una funcionalitat, podríem dir, més gran de la que són capaços de demostrar d'una manera externa. Eh, lo que, la qual cosa doncs, ens demostra que tot el que són els estudis o les proves clíniques per a veure com està el pacient en aquesta situació són insuficients. Eh, per tant, les tendències actuals van, sobretot, doncs, estudiar d'una manera més profunda i trobar doncs, proves de neuroimatge que ens expliquin eh, com pot doncs, aquest pacient eh, estar des del punt de vista doncs, eh, cognitiu i eh, en aquesta situació com va desenvolupant doncs, tot, tot aquest estat. Eh, per parlar justament d'aquest tema, de la seva pròpia experiència, de l'actualització en aquest tema tan interessant tenim a la doctora eh, Davinia Fernández Espejo. Ella és doctora en biomedicina per la, unitat, la Universitat de Barcelona. Eh, ha desenvolupat i ha enfocat els seus la seva investigació també sobre eh, justament aquest camp dels' estat vegetatiu i de mínima resposta, la funcionalitat cerebral, la connectivitat i les anomalies a nivell estructural, i ha estat dirigit a aquests estudis i la seva tesi per la doctora Carme Junquer i pel doctor Adrián Owen. Actualment, eh, ella està doncs, com a, o sigui, desenvolupant els seus estudis d'investigació com a postdoctoral a la Universitat eh, Western eh, Ontario de Canadà, sota amb l'equip que dirigeix el professor Adrián Owen. Eh, doncs, Davinia, eh, quan vulguis. Gracias Teresa por la presentación y gracias a la organización por invitarme. Como, como bien ha comentado, yo me formé aquí en Barcelona y siempre es un placer volver y poder compartir con vosotros los trabajos en los que los estudios en los que he estado trabajando en los últimos años. Como ella dicho, voy a presentaros unos estudios. Eh, con pacientes en estado vegetativo y condiciones clínicas relacionadas. Y a lo que os voy a intentar convencer a lo largo de esta charla es que muchas veces estos pacientes no son lo que aparentan a simple vista. Hay mucho más de lo que el paciente nos puede mostrar. Y si nos basamos simplemente en aquello que vemos desde fuera y aquello que el paciente nos puede mostrar. Esto puede llevar a cabo una serie de errores clínicos que son importantes. También os voy a intentar convencer de que el problema es importante, pero desde la neuroimagen tenemos herramientas que podemos proporcionar a los clínicos para intentar solventar este tipo de problemas. Como sé que es tarde y estamos todos ya un poco con hambre y cansados después de toda la mañana, voy a intentar hacerlo cortito para que así tengamos un poco de tiempo para, para las preguntas. Los pacientes que vemos en estado vegetativo, todos comienzan con un daño cerebral agudo muy grave. Son los pacientes que sufren de las formas más graves de daño cerebral agudo. Después veremos las causas. Estos pacientes pasan por una fase de coma. Uy pasan por una fase de coma que suele durar entre unos días o semanas, es una fase corta. Después de la fase de coma hay varias posibilidades. Hay pacientes que progresan hacia un estado de muerte cerebral en el que deja de haber actividad eh, cortical, ese se considera que el paciente ha fallecido. Otros pacientes pasan a lo que se, lo que se denomina síndrome de enclaustramiento, creo que se, que se conoce en castellano locked-in Syndrome. Otros pacientes evolucionan a una buena recuperación, recuperan la conciencia y van progresando en este sentido, y hay un subgrupo de pacientes que salen de la fase de coma pero permanecen en un estado de conciencia alterado. Estos son los pacientes en los que me voy a basar en esta charla. Dentro de este grupo tenemos pacientes en estado vegetativo y pacientes en estado de mínima conciencia o de conciencia mínima. Cuando el paciente se encuentra en estado vegetativo por más de 12 o 6 meses dependiendo de la etiología y no vemos cambios, se considera que este estado es permanente y que no hay posibilidad de recuperación. Algunos pacientes, antes de llegar a esta fase, progresan a un estado de conciencia mínima, en el cual pueden permanecer hasta que fallecen durante muchos años hasta que el paciente fallece, o en otros casos, el estado de conciencia mínima sería una fase intermedia de cara a la recuperación. Respecto a las causas, lo que comentábamos, las causas de la Uy. Lo he pasado aquí. Aquí las tenéis. Las causas de este accidente, eh, de este daño cerebral agudo que sufre el paciente, que es el, el que comienza, el que inicia, digamos, la progresión del paciente, sabemos que entre el 50 y el 70% de los pacientes en estado vegetativo tienen origen traumático. La mayor parte de estos pacientes eh, están en esta, en esta condición después de haber sufrido un accidente de tráfico. La segunda causa más frecuente es la encefalopatía hipoxicoesquémica, sobre todo por res, parada rescardio-respiratoria Después hay un porcentaje muy pequeño de pacientes, estos son muy, muy pequeños, un porcentaje muy pequeño, que tienen otra etiología, desde ACU infecciones, tumores, etc. También sabemos que hasta el 14% de pacientes que sufren un traumatismo cronoencefálico grave van a progresar a un estado vegetativo una vez que superan la fase de coma. Esto nos da una idea de que son pocos pacientes, pero es un porcentaje significativo. Para entender lo que es el estado vegetativo y poderlo diferenciar de estados relacionados como el coma o el estado de mínima conciencia, tenemos que tener clara la definición de conciencia. Como sabéis, dependiendo del campo en el que nos hayamos formado, hay muchas definiciones distintas de conciencia. En la literatura no se ponen de acuerdo. Nosotros en este contexto manejamos una definición muy simple, muy pragmática. Definimos la conciencia como un sistema complejo que está compuesto de dos dimensiones. La primera dimensión la tenéis en el eje de las x es el nivel de conciencia, lo que denominaríamos alerta o arousal, o en el inglés wakefulness. La segunda dimensión, la visión de este eje, sería el contenido de conciencia, aquella capacidad que tenemos para experimentar, para tener experiencias subjetivas con el entorno y con nosotros mismos. Combinando estas dos dimensiones, podemos clasificar todos los estados normales de variación de conciencia en cualquiera de nosotros, las distintas fases de sueño, el sueño REM, también estados de conciencia alterado, como el que ocurre cuando estamos bajo anestesia general, y también condiciones clínicas como el coma o el estado vegetativo. Haciendo más hincapié en esta, en esta diferencia, en un, cualquier eh, sujeto sano, despierto, cualquiera de nosotros, si nos estamos echando, aprovechando para echarnos una siesta, tenemos las dos dimensiones en su máxima expresión. Tenemos a la usa y tenemos a tenemos conciencia. La fase de coma se caracteriza por una deprivación de la capacidad de alerta. Estos pacientes no, se pueden, no somos capaces de despertarlos ni siquiera aplicando estimulación dolorosa y al no haber nivel de la conciencia no puede haber contenido de la conciencia. Lo interesante del estado vegetativo, y esto es muy importante porque muchas veces cuando leemos, sobre todo la prensa, identifican a los pacientes en estado vegetativo como pacientes en coma cuando no tienen nada que ver un estado con el otro, lo que se caracteriza es por una disociación entre estas dos dimensiones. Son pacientes que superan la fase de coma, abren los ojos, empiezan a mostrar momentos del día en los que están con los ojos abiertos y parecen estar despiertos, momentos del día en los que cierran los ojos por unas horas y parecen dormir. Con lo cual diríamos que la alerta estaría preservada. Sin embargo, estos pacientes no tienen capacidad para mostrar ningún signo externo de que estén conscientes, ni del entorno, ni de sí mismos. Un estado relacionado es el estado de mínima conciencia. En este caso, los pacientes al igual que en el estado vegetativo, tienen el nivel de alerta preservado, hay momentos en los que están despiertos, pero estos pacientes ya empiezan a mostrar algún signo que nos da a entender que el paciente puede estar consciente, aunque sea de manera mínima. El problema que tienen estos pacientes es que estos signos son muy variables, fluctúan muchísimo, y dependiendo del momento del día en el que los evaluemos, quizás pueden pasar por un estado vegetativo. Y en esta tabla que propuso el doctor Loris en 2004, él incluyó el, el síndrome de enclaustramiento para destacar que aunque no se trata de un... Desorden, una alteración de la conciencia. Estos pacientes están plenamente conscientes. Muchas veces son mal diagnosticados como pacientes en estado vegetativo por la incapacidad del paciente para mostrarnos con un comportamiento motor su capacidad funcional. Aquí tenéis los criterios del estado vegetativo y del estado de mínima conciencia. Los criterios del estado vegetativo fueron descritos en los años 90, conocemos este estado desde antes. Y como he comentado, estos pacientes presentan ciclos de sueño y vigilia, funciones hipotalámicas y de tronco relativamente preservadas. Esto quiere decir que estos pacientes son capaces de mantener la función cardíaca y la función respiratoria de manera autónoma, no necesitan, estar, no necesitan soporte mecánico para la supervivencia. Sin embargo, no presentan evidencia de conciencia de sí mismo del entorno, no presentan ningún tipo de respuesta intencional hacia la estimulación y no presentan ningún signo tampoco de comprensión o expresión lingüística. El estado de mínima conciencia puede escrito más tarde, es una categoría más compleja, más heterogénea. Aquí tenemos pacientes en la parte más baja del espectro que muestran comportamientos del tipo seguimiento visual cuando les presentamos un objeto delante de los ojos, normalmente un espejo, hasta en la parte más alta, la capacidad de seguir órdenes sencillas. Lo importante a destacar en estos pacientes es que seguimos, siguen sin tener capacidad comunicativa. Estos pacientes no se puede establecer una comunicación con ellos. Como veis, los criterios que acabo de comentar están basados en el comportamiento y, por tanto, dependen de la capacidad del paciente para mostrarnos aquello, aquello de lo que es capaz, aquella función cognitiva. Y también depende de la capacidad del clínico para saber diferenciar entre un comportamiento más reflejo y un comportamiento más proposicional. Si sumamos esto con la ausencia de marcadores estructurales, y en un momento explicar lo que quiero decir por esto, eh, tenemos que el diagnóstico de estos pacientes en, mucho caso, en muchos casos es muy complicado, sobre todo el diagnóstico es diferencial entre pacientes en estado vegetativo, en mínima conciencia y en síndrome, y muchas veces se producen malos diagnósticos. Con la ausencia de marcados estructurales me refiero a que... A diferencia de en otras patologías, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson, cuando tenemos anormalidades estructurales que aunque sean detectadas post-morte nos permiten llegar a un diagnóstico definitivo y decir este paciente tenía enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, esto no existe por el momento en pacientes en estado vegetativo o de mínima conciencia, debido a que tienen una etiología muy diversa, tenemos pacientes traumáticos, no traumáticos y de momento no sabemos cuáles son las áreas claves en el cerebro que identificarían que nos permitirían llegar a un diagnóstico definitivo de estas categorías clínicas. Aquí tenéis el caso de un paciente, simplemente os lo quería mostrar para, para que veáis las complicaciones en, en, en la evaluación clínica. Se trata de Terry es un caso que se hizo muy famoso hace unos años en, en Estados Unidos porque su familia, dos partes en su familia, en este caso su marido y sus padres, protagonizaron una batalla legal. Esta paciente estuvo... En este estado, más de una década, protagonizaron una batalla legal para que un juez autorizara por parte de una parte de la familia o prohibiera la retirada de la hidratación y la nutrición artificial para facilitar el fallecimiento de la paciente. Este vídeo que veis aquí fue utilizado por ambas partes de la familia para demostrar cosas completamente diferentes. El marido utilizó este vídeo para decir, mira, es claro que esta paciente solo tiene respuestas reflejas, es una paciente que está en estado vegetativo, mientras que los padres utilizaron el mismo vídeo, de hecho fueron ellos los que lo colgaron en, en Internet, se puede acceder en, en YouTube, para demostrar al mundo que esta paciente en realidad era capaz de este tipo de comportamientos que ellos interpretaban como intencionales. En este caso, cuando la paciente está realizando estos movimientos, hay un miembro de la familia diciéndole, abre los ojos, abre los ojos. Algunos de vosotros podéis pensar que esta paciente parece que está en estado de mínima conciencia, otros podéis pensar que está en estado vegetativo, el juez concluyó que estaba en estado vegetativo y se autorizó la retirada del tratamiento. Lo que está claro es que quizás con una evaluación puntual simplemente de un comportamiento así no podemos tomar una decisión de qué ocurre con este paciente. Para intentar superar este problema se han desarrollado escalas clínicas en los últimos años que se enfocan concretamente en los criterios diagnósticos para diferenciar entre estos dos estados. La que está más reconocida en este momento en la literatura es el Common Recovery Scale. La tenéis aquí. Simplemente esa escala consiste en presentar una serie de estimulación al paciente en distintos canales sensoriales y registrar y puntuar la respuesta del paciente. Y al final decidir si estas respuestas demuestran algún tipo de intencionalidad o son puramente reflejas. A pesar de la existencia de estas escalas, en muchas ocasiones o no se utilizan, o se utilizan por personas que no tienen experiencia con este tipo de pacientes, o se utilizan no el número suficiente de veces. Como he dicho anteriormente, los pacientes en mínima conciencia fluctúan muchísimo y a lo mejor en el momento preciso en el que les estamos evaluando no son capaces de mostrar el potencial que en realidad tienen. Esto lleva a que se haya descrito en la literatura, si os fijáis aquí, del 100% de pacientes que estarían diagnosticados... Como en estado vegetativo, solo el 60% de ellos son realmente pacientes en estado vegetativo. El otro 40%, si los tenéis aquí, cuando son evaluados por un equipo experto utilizando las escalas apropiadas y en una evaluación continuada, se ha encontrado que son conscientes. Algunos de estos pacientes estarían en estado de mínima conciencia, otros pacientes estarían plenamente conscientes en estado de del síndrome de enclaustramiento. Alguno podría pensar, bueno, quizás diferenciar entre pacientes en estado vegetativo y pacientes en estado de mínima conciencia no es tan importante. Al fin y al cabo son condiciones clínicas muy graves y se puede pensar que quizás la calidad de vida no difiera mucho entre un caso y otro. Sin embargo, en este momento sabemos que cuando demostramos que un paciente retiene conciencia, aunque sea mínima, esto produce cambios drásticos en las actitudes del personal clínico y de cuidado, la personal de enfermería, etc. Y también cambios drásticos en la motivación de la familia. Asimismo, tiene efectos en los protocolos de analgesia. En este momento se piensa que los pacientes en estado vegetativo no pueden experimentar dolor, pero sabemos que los pacientes en estado de mínima conciencia sí que lo experimentan, con lo cual es importante identificarlos para proporcionarles el, la analgesia que necesitan. También tiene implicaciones en el pronóstico. Así como dije que una vez que el paciente está en un estado vegetativo por más de seis meses o un año, dependiendo de si es traumático o no, se considera permanente y por lo tanto irreversible, esta etiqueta nunca se puede usar para un paciente en mínima conciencia. Siempre hay posibilidad de que el paciente evolucione favorablemente y sobre todo, quizás lo más importante, tiene implicaciones legales. Hasta el momento ningún juez en el mundo ha autorizado la retirada del tratamiento, en este caso nutrición e hidratación, en pacientes que son demostrables demostrablemente en mínima conciencia. Solo es autorizado en pacientes en estado vegetativo permanente, aquellos que sabemos que no pueden recuperar. Bien, ahora hemos identificado el problema. Ahora lo que voy a intentar comentaros es qué podemos hacer desde la neuroimagen para intentar solventar este problema diagnóstico y categorizar correctamente a los pacientes. El primer estudio que os voy a mostrar es un estudio que realicé aquí en la Universidad de Barcelona con la doctora Carmen Junqué. Recogimos una muestra de pacientes en estado vegetativo y de mínima conciencia postraumáticos. Estos pacientes se encontraban en el Instituto Gutmann. Y nos basamos en el tálamo. ¿Por qué en el tálamo? Porque sabemos que esta estructura es importante para la conciencia. Lo sabemos por estudios experimentales y por estudios anatomopatológicos. En este estudio simplemente recogimos imágenes de resonancia magnética estructural potenciadas entre uno, de alta resolución, e hicimos una reconstrucción tridimensional del tálamo que nos permitió valorar la atrofia a nivel global y la atrofia a nivel más regional. Lo primero que vemos en esta tabla es que a nivel global, los pacientes en estado vegetativo tienen una atrofia del tálamo que es significativa cuando lo comparamos con los sujetos sanos, con los controles. Sin embargo, esto no existía, no ocurría en los pacientes en mínima conciencia, indicando y de mano que esta estructura quizás pueda ser importante para ayudarnos a diferenciar entre estos dos grupos y pueda ser un primer biomarcador, si queréis. Cuando fuimos más en detalle, aquí lo que tenéis es una reconstrucción tridimensional de los tálamos, los dos, el izquierdo y el derecho. En esta parte la visión anterior, la visión posterior y arriba tenéis los pacientes en estado vegetativo y abajo los pacientes en mínima conciencia. La escala de color representa el nivel de atrofia. Las áreas en rojo serían áreas preservadas y ascendiendo hacia el azul las áreas que presentan más atrofia. De nuevo, lo primero que vemos es que los pacientes en estado de mínima conciencia tienen muchas más regiones talámicas preservadas que los pacientes en estado vegetativo, que se caracterizarían, por una atrofia más, se caracterizarían por una atrofia más global. También vemos que la atrofia se centra fundamentalmente en la lámina medular interna y el núcleo dorsomedial, que sabemos que son estructuras dentro del tálamo muy importantes para el mantenimiento de la conciencia. Asimismo, vimos, cuando nos fijamos solo en el grupo de pacientes, que tanto el volumen global como el volumen regional correlacionaba con la gravedad clínica del paciente, de nuevo indicándonos que quizás puede ser un primer biomarcador para ayudarnos a separar los pacientes. Lo importante a destacar en este estudio es que todas las diferencias que he presentado son diferencias grupales. No teníamos sensibilidad suficiente para encontrar diferencias en pacientes concretos que nos pudiera ayudar a un paciente específico que nos llegara, por ejemplo, a la clínica. Para ello, en este segundo estudio, utilizamos la DTI, la técnica de imagen por tensor de difusión, ya que sabemos que esta, esta, esta técnica nos permite detectar alteraciones o diferencias más sutiles en la microestructura de del tejido, en este caso de la sustancia blanca, que pueden pasar desapercibidas con otras técnicas de imagen convencional. Además de estudiar el tálamo, este es un estudio que realizé en la Universidad de Cambridge, en una estancia predoctoral, e incluimos unos 25 pacientes en estado vegetativo y de mínima conciencia. Además de incluir el tálamo, incluimos la sustancia blanca supratentorial, dado que sabemos por estudios post-mortem que el, el grado de lesión axonal difusa es más grave en pacientes que fallecen en estado vegetativo que en aquellos que fallecen en estado de mínima conciencia. Y como región de control en la que no esperábamos encontrar diferencias, introdujimos el, el tronco cerebral. Como veis en esta tabla... Encontramos diferencias, había una reducción, un daño significativo tanto en la sustancia blanca como en el tálamo en los pacientes en estado vegetativo cuando los para comparábamos con pacientes en estado de mínima conciencia. Sin embargo, no había diferencias en el tronco. Las diferencias en el tálamo eran de tal grado que los pacientes en estado de mínima conciencia en azul no se diferenciaban de los sujetos sanos, de los controles que los tenéis en verde. Hasta aquí más o menos confirmatorio. ¿Diferencias grupales? Lo interesante de este estudio es que, cuando utilizamos una única medida de la integridad de la sustancia blanca y una medida de la integridad del tálamo y las combinamos en un modelo matemático, conseguimos clasificar la gravedad clínica de los pacientes, medida por esta escala clínica que comenté anteriormente, la, la Coma Recovery Scale. Y quizás aún más interesante, conseguimos diagnosticar correctamente al 95% de los pacientes. Alguno me podría decir, 95% tampoco es tanto. En este caso hubo dos pacientes que fueron mal clasificados por nuestra metodología. Y es verdad, si queremos tener una herramienta diagnóstica, lo ideal sería diagnosticar correctamente al 100%. Pero si os recordáis un poco un par de diapositivas más atrás. Si solo nos basamos en la exploración clínica realizada por personas que no son expertas, solo clasificamos correctamente al 60%, con lo cual esto ya supone un avance. Quizás combinando la información proveniente de la clínica y de la neuroimagen podemos llegar a diagnosticar correctamente al 100% de los pacientes. En un estudio que he realizado ya durante mi estancia postdoctoral, intentamos ver si podíamos ser más precisos y en lugar de utilizar la sustancia blanca como un todo nos podríamos centrar en fibras en concreto problemas es que no sabemos qué fibras en concreto son importantes para este estado. entonces para este estudio partimos de la, una hipótesis que se basaba en estudios de resonancia magnética funcional en reposo. muchos conoceréis esta, esta red es la red neuronal por defecto es una red eh, de áreas que se encuentran más activas cuando estamos en reposo, simplemente divagando, que cuando estamos eh, involucrados en una tarea cognitiva. Y lo que se ha visto es que esta red, hay una desconexión funcional de esta red en estos pacientes que además es más grave una vez que avanzamos en la gravedad clínica. Estos pacientes en estado de mínima conciencia tendrían alteraciones en la conectividad funcional, la conectividad funcional sería más baja en el estado vegetativo y casi ausente en pacientes en coma. Lo que nosotros nos planteamos es... ¿Qué es lo que está causando este problema? ¿Es un daño global que afecta a esta red, igual que podría afectar a cualquier otra? ¿O hay algo específico en las conexiones estructurales entre estas áreas que esté provocando este daño que sufren los pacientes? Para ello, reclutamos, recogimos una muestra grande. Esta es una muestra que recogimos en Barcelona, en Cambridge y en, en la Universidad de Lieja. Partimos de un total de 80 pacientes. Al final incluimos más de 50 pacientes en el estudio. Es un estudio que nos acaban de aceptar en Annals of Neurology y lo que hicimos fue reconstruir. Utilizamos imagen por tensor de difusión, en este caso tractografía, reconstruimos las fibras que conectan las distintas áreas de la red neuronal por defecto, las tenéis en azul, y así, así como las uh, fibras que conectan estas áreas con el tálamo. Y lo que vimos, tenéis en el gráfico de la derecha, es que toda la, la integridad, del daño. La integridad perdón, de todas las fibras que conectan las, las áreas córtico-corticales, así como aquellas que conectan el precuneus con el tálamo, estaba afectada en los pacientes. Aquí combinamos en, eh, globalmente los pacientes de mínima conciencia y los pacientes vegetativos. Estaba afectada en estos pacientes comparado con los controles. Además, en este estudio corregimos por, la, por el daño global que presentaban los pacientes y vimos que. La alteración de estas fibras sobrevivía y va más allá del daño global de la sustancia blanca que presentaban los pacientes. Cuando nos basamos solo en el grupo de pacientes, vimos que además este daño correlacionaba de nuevo con la gravedad clínica de los pacientes. Las fibras estaban más dañadas en pacientes vegetativos, un poco menos en pacientes de mínima conciencia de nivel bajo, recordad aquellos que solo hacen seguimiento visual y este tipo de comportamientos un poco más preservadas en pacientes en mínima conciencia de nivel alto, aquellos que son capaces de seguir órdenes, y casi comparable con los controles en aquellos que ya emergían de este estado y eran capaces de comunicarse. Lo que nos indica este estudio es que quizás... Esta red, la red neuronal por defecto, estructuralmente puede estar explicando parte de la sintomatología que presentan estos pacientes y que quizás esto es algo que no hemos hecho todavía si nos basamos solo en estas fibras en lugar de la sustancia blanca, podemos precisar más a la hora de clasificar a los pacientes en la categoría diagnóstica correcta. Bien, con estos estudios que he presentado hasta el momento, Quizás podamos eliminar esta parte roja, podemos identificar estos pacientes que están mal diagnosticados y colocarlos en la categoría que les corresponde. El problema es que aquí no acaba todo. Ahora sabemos que hay un grupo de pacientes que cumplen todos los criterios del estado vegetativo, no importa cuántas veces los evaluemos, cuando los evaluamos con escalas objetivas, clínicas, por parte de personal experto, siguen siendo totalmente incapaces de mostrar ningún comportamiento que nos haga pensar que están conscientes. Sin embargo, cuando los evaluamos con técnicas de neuroimagen, vemos que están plenamente conscientes y son capaces de interactuar con nosotros. Esta línea de investigación comenzó en el 2006 en un estudio publicado en Science por el doctor Adrian Owen. Que demostró que una paciente en estado vegetativo postraumático era totalmente incapaz, insisto, de mostrar ningún signo de conciencia. Sin embargo, cuando la escanearon con resonancia magnética funcional, vieron que era consciente. Lo que él utilizó es el seguimiento de órdenes, como veis aquí, y lo adaptó a la resonancia. Para que nos entendamos, un ejemplo muy sencillo: si alguien viene a la clínica con una incapacidad para comunicarse y queremos saber si está consciente, si nos entiende, le puedo pedir, si me escuchas y me entiendes, por favor, levanta la mano izquierda. El paciente levanta la mano izquierda lo puedo alternar, hacer varias veces, lo que queráis, lo puedo estandarizar, lo puedo combinar. Ahora levanta la mano derecha. Ahora bájala. Si el paciente es capaz de hacer esto, aunque no me lo diga, yo puedo pensar, por lo menos este paciente me está entendiendo y es capaz de interactuar conmigo y también tiene cierta intencionalidad, porque el paciente podía pensar, pues no lo hago o y lo está digamos que lo está haciendo cuando le pido, con lo cual podemos eh, inferir que el paciente está consciente y tiene capacidad intencional. Pues eso es exactamente lo que hizo eh Adrian Owen. En lugar y pedirle que levantara la mano izquierda a la mano derecha sabemos que estos pacientes no son capaces de ese tipo de comportamientos le pidió que se imaginara que jugaba al tenis que realizaba este movimiento con la mano o que recorría las habitaciones de su casa y lo que vio tenéis la activación del paciente arriba la activación de los uh, perdón, la activación del paciente la activación de los controles para tenis y para recorrer las habitaciones de su casa lo que vio es que la activación de esta paciente era totalmente comparable con la que mostraban los sujetos sanos en un estudio posterior Utilizaron una muestra de sujetos sanos y simplemente les presentaban la palabra tenis, casa, tenis, casa, sin instrucciones y no encontraron ningún tipo de activación más allá que lingüística. Con lo cual sabemos que esto no puede ser una respuesta refleja ante la estimulación lingüística, sino que requiere que el paciente decida voluntariamente participar. En un estudio posterior, en el 2010, Martín Monti, del mismo equipo, Aplicó este paradigma a más de 50 pacientes y vio que de hecho el 17% de pacientes, que no es poco, eran capaces de este tipo de comportamiento. Es decir, tenemos un 17% de pacientes que no importa cuántas veces lo evaluamos, vamos a pensar que estén en un estado vegetativo y sin embargo son plenamente conscientes y capaces de realizar seguimiento de órdenes. Además fueron más allá y en este estudio consiguieron comunicarse con uno de estos pacientes. Para ello le pidieron al paciente que se imaginara jugando al tenis para contestar que sí, y recorriendo las habitaciones de su casa para contestar que no. Y le hicieron una serie de preguntas sencillas que eran fáciles de verificar, como tienes hermanos, es tu nombre Mike, tienes una esposa, etc. Y el paciente consiguió responder correctamente a cuatro de cinco preguntas. El problema que tiene esta técnica... Antes de esto adelante. Este estudio, por supuesto, fue revolucionario, tuvo mucha implicación. El problema que tenemos y todos los que trabajamos con neuroimagen lo sabemos, es que muchas veces traer este tipo de pacientes a la resonancia es complicado. Para empezar, no hay resonancias en todos los centros, es una técnica cara, no hay mucha disponibilidad horaria, son pacientes que son difíciles de mover. En muchos casos, estos pacientes tienen eh, incompatibilidades, desde placas metálicas hasta la imposibilidad de estar acostado por largos periodos de tiempo por problemas respiratorios. Otros pacientes se mueven muchísimo y no conseguimos encontrar datos, eh, no conseguimos recoger datos de calidad. Lo que hicimos en este estudio, que publicamos el año pasado en la revista Lancet, fue intentar adaptar todos estos paradigmas a una técnica portátil que nos pudiera facilitar llevar la técnica al paciente y llegar a un mayor número de pacientes en lugar de traer el paciente a nosotros. Utiliza, utilizamos el EEG, el la electroencefalografía y utilizamos este sistema que veis aquí en las fotos. Para los que estéis acostumbrados a, a utilizar EEG veréis que este es un, un sistema no convencional, este sistema no necesita hacer abrasión de la piel, no necesitamos colocar gel y hacer abrasión para, para mejor, mejorar la conductividad, simplemente se coloca en una solución salina y lo colocamos en la cabeza del paciente. Esto tiene varias ventajas. La primera es que es muy rápido, en 10 minutos ya lo tenemos colocado, y la segunda es que lo podemos utilizar en pacientes que han tenido una craneoplastia sin tener que estar ahí eh, intentando colocar los electrodos. En este estudio lo que pedíamos a los pacientes era que se imaginaran cerrando la mano derecha en un puño o moviendo los dedos de los pies. Y lo que vimos fue que 3 de 16 pacientes, que es un porcentaje muy similar al encontrado en la resonancia magnética funcional, 3 de 16 pacientes fueron capaces de realizar ambos comportamientos cuando nosotros se lo pedíamos y por lo tanto estaban completamente conscientes. Este es un segundo estudio que realizamos con la misma metodología. En este caso lo utilizamos en pacientes en mínima conciencia. Aquí ya sabemos que el paciente está consciente, aunque sea de manera residual. Pero muchos de estos pacientes son capaces de comportamientos muy simples y no son capaces de realizar seguimiento de órdenes. En este caso nos interesaba el efecto de la etiología. Evaluamos 15 pacientes con traumatismo cronoencefálico y 8 pacientes de origen no traumático. Y lo que vimos fue que 5 de los pacientes traumáticos, es decir, un 33%, fue capaz de realizar esta tarea, pero ningún paciente no traumático fue capaz de hacerlo lo que nos puede llevar a pensar que quizás cuando tenemos un paciente no traumático ya sabíamos que la evolución de estos pacientes suele ser menos favorable, pero podemos pensar que quizás aquello que el paciente es capaz de hacer, aquello que podemos ver desde fuera, quizás refleje mejor cómo está el paciente en realidad. Sin embargo, en los pacientes traumáticos, por lo menos en un 33% de los pacientes, no nos podemos fiar de lo que vemos desde fuera. Hay mucho, hay mucho más que el paciente no es, capaz, no es capaz de mostrarnos. Bien, como resumen de esta primera parte de, de la charla, Simplemente decir que, como vemos, del 100% de pacientes que están diagnosticados en estado vegetativo, este 40% estarían mal diagnosticados. Las técnicas estructurales nos van a permitir identificar estos pacientes y diagnosticarlos correctamente. Y luego las técnicas funcionales nos van a permitir identificar este 17-19% de pacientes que, aunque estén diagnosticados correctamente, en realidad están conscientes. Ahora bien, ¿qué llamamos a estos pacientes en verde? Todavía está por decidir. Si somos puristas, serían pacientes en estado vegetativo, porque los criterios del estado vegetativo son conductuales y estos pacientes a nivel conductual están en estado vegetativo. Pero sabemos que están conscientes y el estado vegetativo está caracterizado por la, por la falta de conciencia. Las últimas guías que tenemos del manejo y de la definición y del diagnóstico de estos pacientes datan del 2003, por lo tanto son anteriores a toda esta investigación. Lo que se espera quizás es que en los próximos años se revisen estas guías y veremos a ver lo que consideran los expertos que podemos llamar a este tipo de pacientes ahora bien, sabemos que podemos mejorar el diagnóstico. ahora encontramos esta actividad en un paciente. sabemos que un paciente reacciona, que escapa de ciertas cosas. qué significa para el paciente? qué podemos decir? podemos pensar que va a mejorar, que se va a quedar ahí. Eh, en un estado que aparenta vegetativo, aunque esté eh, siendo consciente de todo lo que ocurre, el valor pronóstico, por desgracia, ha sido mucho menos estudiado. sabemos muy poquito de lo que significan estas técnicas. lo primero que sabemos es que un diagnóstico correcto ya tiene valor pronóstico per se. Sabemos que el estado de mínima conciencia tiene mejor pronóstico que el estado vegetativo y que existe la posibilidad de recuperación en, fase, en fases muy crónicas. Hay pacientes que han recuperado después de más de una década en estado de mínima conciencia. Son casos raros, pero existen. Además de los paradigmas activos de resonancia magnética funcional, en los que le pedimos al paciente que haga algo y vemos si lo hace y podemos inferir que el paciente está consciente, hay toda una serie de literatura. En la que utilizan paradigmas pasivos, simplemente se presenta una estimulación normalmente auditiva al paciente y vemos cómo reacciona el cerebro. De aquí no podemos inferir que el paciente es consciente, simplemente que esas redes cerebrales siguen funcionando de alguna manera. Un estudio más reciente ha adaptado estos paradigmas a la modalidad visual, es el único estudio que tenemos hasta el momento visual. Y lo que se ha visto en un metaanálisis que se publicó en el 2008, aquí estudiaron 15. Analizaron los resultados de 15 estudios con un total de 45 pacientes y lo que vieron es que la actividad, el hecho de encontrar actividad en áreas asociativas en uno de estos pacientes puede predecir la recuperación de la conciencia con muy alta especificidad. De hecho, este es un estudio que realizamos también aquí en la Universidad de Barcelona con pacientes que se encontraban en el Instituto Guzman. Utilizamos una, una tarea de lenguaje, simplemente les presentábamos narraciones y las mismas narraciones en estado inverso, que suenan como, como si fuera un ruido, y vimos que el único paciente en estado vegetativo, lo tenéis aquí, en el cual encontramos activación al lenguaje, en el cual pudimos ver que las redes del lenguaje se encontraban preservadas, fue el único de nuestros pacientes vegetativos que recuperó la conciencia unos meses más tarde, indicando que cierto valor pronóstico sí que tenemos. De hecho, este es un estudio posterior al metaanálisis que comenté anteriormente, en este estudio que se realizó en la Universidad de Cambridge, Resonaron con un paradigma similar en el que se les presentaban sonidos, narraciones de baja complejidad semántica y narraciones de alta complejidad semántica. evaluaron más de 40 pacientes. y lo que vieron fue que el nivel que el paciente alcanzaba en esta tarea, el nivel de activación que se veía, correlacionaba con la gravedad clínica del paciente no en el momento de la resonancia, sino seis meses después. Es decir, ya eran capaces de detectar aquello que iba a ocurrir seis meses a posteriori. En la misma dirección que anteriormente eh, de trasladar los paradigmas activos a una técnica mucho más portátil que puede hacernos llegar a mayor número de pacientes, ha habido un esfuerzo similar en los paradigmas pasivos para intentar adoptarlos a EEG. Este es un estudio de Tristan Beckenstein en la Universidad de Cambridge. Él, bueno, como he dicho de EEG. Utilizó un paradigma un poco complejo que se basa simplemente en la capacidad del cerebro para detectar de manera más o menos automática irregularidades. En este caso había un patrón auditivo, una serie de tonos que se le presentaban a los pacientes y a, una, y, y a sujetos sanos y a, a, en ciertos momentos había un tono que era una irregularidad, que violaba el patrón. A nivel local o a nivel más complejo global. Lo que vieron fue que en los sujetos sanos la capacidad para... Detectar este patrón y ser detectado con el, con el eje, el patrón global, solo existía cuando, el paciente, cuando los sujetos sanos estaban despiertos. Si estaban dormidos o anestesiados, no existía, con lo cual era un indicativo de conciencia. Lo que vieron en los pacientes, la ventaja, perdón, de la ventaja de este estudio es que no implica que el paciente haga nada. Si tenemos un paciente que es afásico y yo le digo, levanta la mano no voy a tener ninguna respuesta cuando quizás el paciente sí que es consciente, pero quizás tiene el lenguaje. También cuando evaluamos pacientes extranjeros, en algunos casos tenemos problemas, no sabemos, aunque sean bilingües, no sabemos cuál lengua estaría conservada y en qué, y en qué nivel. este no requiere hacer que el paciente haga nada, simplemente le ponemos el EEG, le, le ponemos una serie de sonidos y registramos la respuesta. Lo que vieron fue que ningún paciente en estado vegetativo fue capaz de detectar la irregularidad a nivel global, y tres de cuatro pacientes de mínima conciencia fueron capaces de hacerlo. Estos tres pacientes recuperaron la conciencia en los meses posteriores. En un estudio posterior, encontraron este patrón global en un paciente en estado vegetativo postraumático, por primera vez. Y lo que se vio es que este paciente, 15 días, más tarde de, 15 días después de, de realizarse esta prueba de eje, recuperó, perdón, tres días más tarde, recuperó la conciencia. Por último, quizás parece que la única manera de poder obtener, digamos, el, la información completa de lo que ocurre el paciente pase por la combinación de modalidades, la, la combinación de modalidades funcionales y estructurales. Con esto me refiero, cuando encontramos respuesta a nivel funcional podemos pensar, vale, las redes están preservadas. Cuando no encontramos respuesta… ¿Qué pasa? ¿Las redes están afectadas o no la encontramos por cualquier otro motivo? Aquí es cuando nos ayuda la, la, la resonancia o cualquier técnica de neuroimagen eh, estructural. Si podemos ver que hay cierta preservación del tejido, quizás, aunque no seamos capaces de detectar una respuesta, podemos pensar que la respuesta pueda aparecer más tarde. Sin embargo, si el tejido está totalmente dañado, quizás no podemos predecir recuperación. Este es un estudio que también realicé durante mi tesis doctoral. Se trata de un paciente que escaneamos cuando estaba en estado vegetativo, un mes después de un accidente traumático. Y un año después, cuando el paciente había recuperado la conciencia, estudiamos la red neuronal por defecto y vimos que había una desconexión total entre las áreas posteriores y las áreas anteriores de esta red. Cuando el paciente recuperó la conciencia, esta conexión a nivel funcional estaba preservada. Lo que vimos en las imágenes de ETI fue que, aparte de esta lesión bastante grande que veis en el hemisferio derecho, en el lóbulo parietal y parte del lóbulo temporal derecho, el resto de la sustancia blanca, blanca perdón, estaba dentro de la franja normal, dentro de los niveles normales de controles. Lo que nosotros hipotetizamos fue que quizás es esta preservación de la sustancia blanca la que permitió la recuperación funcional y la recuperación del paciente. En la misma línea, un estudio muy similar, este es un estudio con pacientes belgas de la Universidad de Lieja. Son dos pacientes muy similares, pacientes jóvenes, traumáticos varios meses después del traumatismo. Los dos en el momento de las pruebas se encuentran en estado vegetativo. Lo que vemos fue que con PET hay una, un déficit metabólico completo del hemisferio izquierdo en ambos pacientes. Con resonancia magnética funcional se vio que había una desconexión de la red neuronal por defecto de todas las áreas del hemisferio izquierdo. Sin embargo, la DTI nos enseñó una información muy diferente. En el paciente 1 vemos que todas las fibras de sustancia blanca, o casi todas, estaban afectadas, había una fuerte desconexión. Sin embargo, en el paciente 2 estaban más o menos preservadas, si os fijáis en comparación con el control, que es el que tenéis a la derecha. Bien, este paciente recuperó, progresó a un estado de mínima conciencia en las semanas posteriores. Ya como conclusiones, espero haberos convencido de que las técnicas funcionales tanto de resonancia como de eg nos pueden proporcionar información que no es accesible a la exploración eh, a pie de cama también que estas respuestas que vemos parecen preceder a la clínica parecen permitirnos detectar signos tempranos que después aparecerán a nivel comportamental y que las técnicas estructurales nos permiten analizar patrones de daño que nos pueden ayudar tanto al diagnóstico como a la estimación del pronóstico tenemos un montón de gente aquí que agradecer. La mayoría de estos estudios, en los que por lo menos los estudios en los que he participado yo, están realizados en el Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica de la UB, algunos en la Universidad de Cambridge, colaborando con el Instituto Goodman y con la Universidad de Bélgica, y el último, uno de los estudios que presenté lo realicé en mi, en mi posición actual en la Universidad de Western. Y gracias por vuestra atención.